Rosana, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer, muchas gracias a todos los medios por estar presente y, como siempre, contenta de estar en San José nuevamente. Perfecto. Bueno, ¿qué la motivó a venir por aquí? La verdad que conocer el impulso productivo y empresarial de la zona. Conocimos dos emprendimientos hoy que son muy importantes, digo, por un lado por cómo aborda y da soluciones a problemas de medio ambiente, como puede ser la chatarra y la disposición de ese tipo de residuos, pero también que colabora con el registro de vehículos, que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Muchas veces se persigue y tenemos que pensar en prevenir el robo, pero no se aborda todo esto. Entonces, una chatarrería registrada, una, como en este caso, compactadora de vehículos, es algo muy importante. Además, por dar empleo, ¿no? Emprendimiento muy, muy pujante y que promete un desarrollo por las características mismas del emprendimiento, pero también da solución, como decía, al medio ambiente, al problema de la seguridad. Juliano, ¿cómo te surge este proyecto? Bueno, la verdad que junto con mi viejo, hace unos 5 o 6 años, él es productor de seguro y un poco la actividad está ligada a lo que son los vehículos siniestrados. Y bueno, arrancamos hace 5 años con todas las habilitaciones y bueno, hoy en día ya tenemos más de 1000 vehículos procesados, así que bien, muy bien, la verdad que muy bien. Ezequiel, bueno, siempre es un gusto tener a Rosana acá. Bueno, ¿cómo salió la invitación y cómo acompañas también desde la comuna este proyecto? Bueno, lo importante de apoyar estos emprendimientos y toda la parte que una comuna también tiene que hacer con la habilitación de nuestra ciudad a una empresa que está dando 20 empleados en los últimos meses, en estos momentos de dificultades, que bueno, que tengamos estos emprendimientos que sabemos que son realmente importantísimos. No hay en la región, no hay en Venado Tuerto una compactadora como esta, no hay en Casilda, tenés que ir a Rosario, lo más cercano para llegar a esto. Lo que significa también para la criminalidad, ¿no? Que el negocio que hoy en día cuando se roba algo es porque alguien lo compra, ir a una chatarrería ilegales, que sabemos que hay muchas. Nos contaba Juliano que solamente hay 15 en toda la provincia. Y bueno, esto hace que legitime los mercados, que se hagan como lo hacen las empresas estas, con destino final, marcación y trazabilidad, pieza por pieza de lo que se saca de un auto. Esto ayuda y también por eso le estamos trayendo la posibilidad de gestionar también con la PRAL, con la agencia provincial que está secuestrando los bienes de la narcocriminalidad para poder, digamos, destruirlos o venderlos en forma legal y que entren al circuito correcto. Esto es muy importante para nuestra ciudad, reciente ciudad, de seguir. Son 3 emprendimientos más si consideramos también el de la cancha de pádel y del bar, Metalis, que bueno, es la compactadora, y esta parte que es Mobilius, que es para la venta de autopartes. Muy importante este crecimiento en esta zona también, en nuestro barrio. Y bueno, tanto todos sus socios como los titulares de la empresa que estén invirtiendo y pensando también en mejorar la calidad de estas cuestiones, de la vida de la gente y también de la empresa y el trabajo principalmente, ¿no? Rosana, en este contexto ambiental que vivimos, ¿no? Que todos los días nos encontramos con algo distinto de la naturaleza, muy importante lo que hacen los chicos, de que no quede todo esto en el medio del campo, tirado, óxido y demás, ¿no? Sí, sobre todo hay residuos más peligrosos, contaminantes, digo, es muy, muy importante para el medio ambiente, esto de por sí, pero resaltar el valor que tiene, como bien también lo decía Ezequiel, para lo que es la seguridad. Muchas veces tratamos de combatir el crimen evitando o previniendo el robo de vehículos y sin embargo tenemos lugares que no están habilitados y que venden las partes. Digo, esto es muy importante, tener un emprendimiento que da trabajo pero que además es una forma de combatir el circuito ilegal es muy, muy importante. Así que, bueno, apoyando esto, poder vincularlos con distintos áreas del Ejecutivo, con los distintos ministerios, que puede ser
el de producción, Ministerio de Seguridad, todo lo que tiene que ver con registros. Esto no solamente fortalece al emprendimiento, sino también entra en esta, por un lado, en la cadena de valor en el ámbito del Ministerio de la Producción, y se trabaja muchísimo con seguridad y obviamente medio ambiente. Juliano, indudablemente esto parecería que no tuviera techo, ¿no? No, bueno, la verdad que no. No el galpón, sino el negocio. El galpón sí tiene techo. Sí, la verdad que estamos empujando día a día, traemos vehículos todos los días para desarmar, para seguir comercializando sus partes. Un poco lo que decía Roxana, que por el tema de la delincuencia, el desarmadero habilitado lo que hace es eso, evita que sigan los robos, que se vayan a comprar a desarmaderos ilegales. La idea de un poco es, además también del medio ambiente, porque nosotros hacemos una recuperación de fluidos, lo ponemos a disposición final, lo que es neumático, para que no queden tirados en la vía pública. Así que, sí, un poco con el compromiso social y ambiental, pero bueno, también comercial.